algo que es muy importante. Los chicos de Shakira van a aceptar esto y les va a hacer mejor. Porque los hijos nuestros están bien cuando nosotros estamos bien. Yo me divorcié una vez, ¿no? Y me divorcié con una persona como la pobre Shakira, una persona muy narcisista, que tuve que defenderme. Pero tus hijos van a estar bien cuando vos estés bien. Y Shakira está buscando eso. Shakira, a través de su arte, lo está expresando. No es el dinero lo que quiere ella. Tiene demasiado dinero. Nunca lo va a poder gastar en su vida al dinero. Si ustedes ven y estudian quién es Shakira, en 1987 creó una fundación para los chicos descalzos. O sea, estudiar la vida de ella, ¿no? Y no es nada con lo que ha hecho este papelonero, ¿no es cierto? Que se cree bonito porque viene de una familia que la madre pobre, una doctora, ¿sabes qué? Yo le huiría. Y la madre se ha dado cuenta. Ahora, ¿cómo? Yo te digo, mi madre, imagínate, mi madre me va a ir a buscar a los chicos para que yo me pueda encamar a una chica en mi casa matrimonial, cuando la madre vive en una casa que la compró Shakira. Eso está mal. O sea, la madre está ayudando a Shakira a que sea quien, a que este chico sea más narcisista. Una falta de madurez, es increíble. La tendencia, ¿no es cierto? Uno de los grandes temas cuando analizamos a un narcisista es la tendencia a la ira que tiene. Y lo hemos visto, salió a la policía, lo han buscado, se ha hecho, va, se hace el enojado, ha corrido cámaras. Pero claro que te quieren sacar foto, por lo papelonero que sos, por lo ridículo que sos, Piqué. Y a mí me da vergüenza que gente como estos influencers que siguen al lado de él, ¿no? Después de esta, es una ofensa a todas las mujeres. Y está claro. O sea, llevarte una mujer a tu casa, que la mujer le coma las cosas de tu mujer, ¿no? Por más que tengas problemas matrimoniales, es una vergüenza. Y claro, y es justamente el narcisista no se da cuenta. La arrogancia que tiene este chico es una lástima. La arrogancia que tiene, soy el mejor, pero escuchame una cosa, ¿sos el mejor en dónde? Cuando lo tenías a Messi y lo insultaste, le pegaste por atrás, le metiste, cuando tuvo el problema que tuvo Barcelona, ¿quién fue el primero? El primer jugador que dijo, yo no me bajo el sueldo. ¿Quién fue? Todos lo sabemos, Piqué, fuiste vos que no... ¿Y qué te sirvió que no te bajes el sueldo? Lo que te sirvió es que Messi se vaya y a los 6 meses te digan, cabeza, vos no te bajaste el sueldo, pero te vas porque sos algo que no nos sirve. Entonces, eso es. Como seres humanos, mira, Piqué, podés... En el 2022 estuve averiguando todo sobre... En el 2022 ganaste 10 millones de dólares. No impresionas a nadie. 10 millones de dólares, 1 millón de dólares por mes. No es, ni siquiera 1 millón de dólares por mes. No impresionaste a nadie. Pero bueno, ponele que para vos te impresionó, porque la liga esa que estás haciendo, te puedo asegurar que no estás ganando nada, para que Casio te dé algo en ese reloj. Pero bueno, en fin, el tema está en que por más que ganes dinero, Piqué, no podés faltar el respeto a un ser humano. Eso está. Entonces, si estás negociando y querés negociar en una forma como un narcisista, te vas a topar no solo como una mujer como Shakira, pero te vas a topar como Bizarrap, este músico argentino que realmente la destrozó, la hizo excelente esta canción. Hizo una canción espectacular, ayudó a Shakira a que esa canción tenga vida y que nos enseñe a todos que tanto el hombre como la mujer deben ser respetados. Y esta gente que se cree como el ¿cómo se llama el príncipe? El príncipe, este nuevo príncipe que se cree de príncipe, William, el hermano de William, ¿no? En Inglaterra. Que como él no puede subir al trono, ahora está tirándole basura a todo el mundo, a todo el trono de Inglaterra. Mira, podemos estar o no estar de acuerdo con el trono de Inglaterra, pero que digas que vos querés tener una reunión con tu familia, con el rey de Inglaterra, y por atrás estás publicando, venís acá a Estados Unidos a hacer notas, a hacer esto, a poner en ridículo
a la realeza inglesa, dice, puede decir, ¿qué tipo de narcisismo es ese? Entonces, eso es una lástima. Es una lástima que el señor Piqué nos haga quedar mal a tantos hombres, tanta gente que tenemos respeto. Y está muy claro los factores por los cuales es un narcisista. Falta de empatía, superficialidad en todo lo que hace, la arrogancia. Él quiere ser el mejor. Lo está demostrando, lo está diciendo. Se ríe, dice que no te salpique, que no te salpique. Cuando la otra lo hace por arte, que está muy bien hecho, perdóname Piqué, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y vos salís, que no te salpique, cuando vos sos el que está salpicando. Te diría, a mí me daría vergüenza de que me hayan, primero que te hayan descubierto, saliendo y porque un hombre, yo lo aprendí en los negocios, una persona que no le es leal, acordate de esto, en todos los negocios, cuando vos tenés una persona que no le es leal a la mujer de él, no lo hagas socio tuyo. Yo estábamos en una inversión acá, en una startup, una empresa, y el CEO, cuando estaba juntando una ronda de dinero, estaba juntando 3 millones de dólares, yo invertí y yo me di cuenta que ese tipo era totalmente infiel. Me fui. Una de las condiciones que yo, que el dinero que yo ponía, el dinero se tiene que conseguir, tener que ser considerado como un loan y que yo lo podía reclamar de vuelta. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esta gente, Piqué. Tenemos que tener cuidado con gente que no le es leal. No, y hay gente que sale a decir, no, pero Shakira es lo mismo, dice. Shakira, si vos también saliste, estuviste con De La Rúa, con el hijo de La Rúa en Argentina, por 7 años y después le pusiste los cuernos con Piqué. No es así, es mentira. Estuvo, pero De La Rúa no le dio ninguna, no se casaron, no tuvieron hijos, no. No tenía nada. De La Rúa fue una relación como vos tenés una novia, tenés un novio y bueno, y se cortó. Pero ya tener 2 hijos, vivir, mudarte a España, mudarte, o sea, le ha dado tanto a la familia de Piqué y que esto lo haga. Entonces es importante, nosotros qué es lo que tenemos que aprender. Vos te das cuenta, cuando tenés una persona al lado tuyo que no tiene empatía, que tiene derecho, que siempre es especial, que tiene ese poder de ser grandioso, ¿no? De grandioso. Es más, hasta con Messi era grandioso. Cosa que vos decís, wow, ¿no? Hasta con Messi, ¿no? Bueno, cuando el Barcelona no le podía pagar y Messi le decía, y se lo llevó Francia. ¿Gracias a quién? Gracias a vos, Piqué. Gracias a vos, Piqué, lo perdimos a Messi en el Barcelona porque vos no te quisiste bajar el sueldo. Pero a los 6 meses te quedaste sin trabajo, Piqué. Y ahora te quedaste sin mujer y te va a quedar sin casa. Viste, para la mano. Por lo menos pedí disculpas públicamente. La superficialidad de él de querer hacer esa liga es tremenda. La admiración que se tiene. La ira. Pero ya estamos... ¿Cuánta gente está cansada de ver eso? Por eso, primero, este es un video para las mujeres. Porque les pido disculpas. Porque me siento mal ser hombre y ver una atrocidad esa, ¿no? De que una mujer le está con su arte, porque él la conoció artísticamente, conoció la belleza que tiene esa mujer artísticamente. Y con su arte está diciendo el dolor que pasó, que esto y lo otro. Y bueno, está diciendo cosas que a lo mejor a él no le gustan. Pero que salga a buscar sponsor. Y Renault, yo conozco muy bien mucho ejecutivo de Renault. Me da vergüenza que Renault se meta. Que Renault, una firma tan seria, un francés es tan serio y está en todas partes de Latinoamérica, que se metan a darle un auto a este payaso, porque es un payaso, es un narcisista, falta de madurez, es un payaso. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo este martes, vamos a hablar sobre narcisismo. Tenemos todos los días, todos los martes, a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, de acá hacemos un masterclass totalmente gratis para toda la gente que nos sigue. Y bueno, quiero este martes mostrarles, charlar sobre cuáles son las características del narcisismo. Porque la semana pasada estuvimos viendo un artículo de la Universidad de Harvard de cómo negociar con estos narcisistas.
mentiroso, con gente mentirosa. ¿Cuál es el problema? Ahora estamos viendo, queremos ver, aprovechando esto, aprovechando, aprender de algo, aprender de esto, aprender de cómo podemos ver, cómo podemos identificar este tema. No tiene vergüenza, totalmente de acuerdo. Que haya metido a la amante, nos dice Ángel, ha metido a la amante a la casa. Aparte que, viste, no solo, vos fíjate esto, que no solo metió a la amante a la casa, sino que la madre tenía los chicos, porque la pobre Shakira viajaba para pagar las cuentas, porque hasta la casa de la madre es. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora que, por eso Shakira nombra a la suegra. Y tiene razón. La suegra se cree que porque tiene un doctorado, tiene, ¿viste esa gente que se cree que porque tiene estudios, tiene la inmunidad y porque el hijo jugó en el Barcelona donde lo querían mucho, pero ya está, lo querían mucho, ya estaba ahí, fue del equipo, fue del grupo, pero no fue el que se destacó, no fue Iniesta, no es Javier. No, hay un montón, te puedo nombrar, ¿no? Ronaldinho, Neymar, hay un montón de gente que no era él, a él se lo sacaron de encima.